a mí me gusta más lo que es la simplificación, la sencillez. Me encantaron aquellos dos espejos que están arriba. Los sencillitos, los cuadritos. Los sencillos, sí. Los que están allá abajo. Ajá. ¿Verdad? Aquel que tiene en la parte alta y la parte baja. Sí. ¿Sí? Entonces me parece extraordinario. Cuenta que lo hice al revés, la verdad. Pero me funcionaba más que las letras estuvieran abajo, pero no pensaba que tuviera un... Luego ya en todas las fotos me di cuenta que sí, hay una cosa tradicional. La reproducción de, usando el modelo de la forma del marco del siglo XVIII, interpretarlo, darle una interpretación del siglo XXI por varios artistas, pues me parece genial la cosa, ¿no? Y si además por medio de esto se recaudan fondos para acabar de restaurar los retablos que faltan en Santa Ana Segache, pues es una cosa maravillosa. Folleto leí, nomás no recuerdo dónde está, que este pueblo es muy antiguo, que habla que tiene la misma antigüedad de Monte Albán. Con las letras bien bonitas y feas, pero ahí está. Habla, ahora tiene mogotes, que son siete mogotes que muchos de nosotros no sabemos si tiene algún misterio o no. Se nos habla de una realidad que está muy lejos, más allá de las nubes. Llegaron a construir la iglesia sobre el panteón. Y ya cuando se muere algunos, nuestro compañero, lo vamos a enterrar, vamos a cooperar, aunque alguito vaya le damos. Ahorita yo he estado escuchando por las noticias que en varias iglesias han estado robando. Si se están llevando algo a cambio de lo que se está haciendo, pero nosotros les decimos que no, que todo está acá, que si quieren ver las cosas, pues ahí están. Piezas que no las tenían y las fuimos reproduciendo y guiándonos del original. Y empezamos por sacudirlo, limpiarlo en la parte de atrás, de adelante. Y al ver el soporte de acá atrás se encontraba unos... Nuestra Señora de Guadalupe tiene corona de plata, nuestra papeles. Señora de Remedios tiene corona de plata y su hijo solo de... Imagínate. Se convocó a un grupo de muchachas de la comunidad que tuvieran habilidad manual y realizaran artesanía local como el bordado. Bueno, la cultura invitó a 25 artistas para que de esa forma nos pudieran ayudar y reflejaran su arte en los marcos que nosotros hacemos. Pues el pueblo sí quiere que se restaure, pero en financiamiento, o sea, no hay cooperación por ese lado. El dinero se va a destinar para el taller, para sostener el taller y ayudar en el salario de los trabajadores. Que es eso. Pero tuvo la idea el maestro Morales de hacer unas reproducciones de esos marcos, es decir, hacer copias con las mismas técnicas antiguas para que se pudieran vender y así crear también fuentes de empleo para los jóvenes. Sí, es como un lugar así, como una fosa donde hay muchos huesos. Sí. Ajá. El de las aves, bueno, se lo digo yo. Colores normales. ¿De qué tiempo de antigüedad estos tienen? Estos son del siglo XVIII. Es invaluable como todo el trabajo que hacen los artesanos de Oaxaca. Qué lástima que no sabía que lo expongan a nivel nacional, porque esto es para lucirlo ante el mundo, no solamente nosotros que conocemos su arte, ¿no? Exactamente, sobre todo el maestro Macotela, que reflejan exactamente lo que es su obra, eso me gusta mucho. Pues es parte de mi iconografía la que utilizo por lo general, ¿no? Para trabajar con artesanos. Entonces esto me cayó súper. ¿Es el original o es la copia? No, ese es el original, creo. Oh. Sí, yo lo vi y dije, bueno, creo que el color está un poquito parco, pero pues a lo mejor es la luz, luz o algo. Pero la verdad está súper, hiper reproducido. Ah, que igual.
igualito estaban los cuadros, dice, que no creían que eran las copias, que pensaban que eran el original. Cuando es simplemente reproducir marcos del estilo de otros siglos pasados, es loable que lo hagan bien, pero ahí hay poca imaginación, hay una copia. Sirvo de modelo para los demás. Por ejemplo, aquí vi mucho el espejo porque refleja el sol o el cielo. Espejo como tal, no el marco, sino el espejo. Puro espejo, sí. Para mí, ese es el mejor cuadro. Sí. Usted me ha aclarado después que he dicho esto, que es del maestro Toledo. ¿Por qué? Porque ya noto una obra muy bien elaborada. Muy bien elaborada técnicamente. Lo que no quiere decir que desprecie lo que yo digo de que... Y el convencer a las personas que no les van a quitar nada, ¿no? Sino que les van a ayudar a recuperar lo que ya tienen, pero para que esté de manera correcta, ¿no? Y ellos están conscientes del valor. Esto es más artístico. Es una serie de cinco, ellos los hacen. Muchas veces pensamos que la gente no se da cuenta.